Quiero decirte que ahí ese barcelonismo mezclado con política, claro, al que yo he referido varias veces, que, es la gran equivocación, yo creo que está pasando y pasando factura al Barcelona fuera de esa Cataluña a la que tú aludías. El Camp Nou, ¿cuántos seguidores del Atleti más o menos se calcula que...? Pues 45.000, la mitad. No. Más de la mitad, 60.000. Bueno, por 50.000. 60.000 por 30.000 del Barça. 30.000 del Barça... ¿vosotros sabéis si los 30.000 llevan un pito en la boca? No, claro que no, tiene razón. ¿Podemos calcular que 15.000 pitasen? Menos. ¿10.000 pitasen? O sea, ¿me queréis decir que 10.000 que pitasen el himno representa a toda la afición del Barça? No, que de 30 eran 10.000. O sea, 20.000 del Barça no pitaron. ¿Me queréis decir que...? ¿No crees tú? Mira, no, 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 Tomás, que me digas que 20.000 de los 30.000 no pitaron, ¿no crees tú? Tomás, te doy más. Tomás, te doy más. Por favor. Tomás, te doy más. Pero si rompieron los decibelios. Tomás, si lo pusimos. Tomás, Tomás, bajo un concierto de rock. Te doy más. Que pitaron los 30.000 del Barça. O que hubiera salido a aplaudir el himno. No, no, me lo has puesto a guapo. Hubiera aplaudido. Ese programa ya lo hicimos ya, ¿eh? No, pero lo has sacado así. Vale, 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 pero rematemos eso. ¿Qué hicimos? Él lo ha sacado. El himno no, tú. Eso es 30.000. 4.000 y medio lo que he sacado. Que esos 30.000, que los 30.000 y 30.000 pitasen. ¿Eso representan a todos los socios del Barça? Sí, porque ninguno se ha quejado. No, no, no. Digo los que van al Camp Nou. No. Ninguno se ha quejado. Y las estelares. ¿Por qué no me mandan a España al Camp Nou? Enséñame la bandera a España al Camp Nou. No, enséñame la bandera a España al Camp Nou. Sácame la bandera a España al Camp Nou. Durante los partidos del Barça. Quiero la bandera a España al Camp Nou. Sácamela, si me callaré para siempre. No te entiendo, Tomás. Si me entiendes, que me saques bandera de España en el canal los partidos de Liga, en el Champions. Mira, porque soy un español, que lleven con orgullo la bandera de España acá, ¿no? ¿A que no la llevan? Tomás, ¿te puedo...? Pues que la lleven. Espera, y cuando la lleven, hablamos unos términos. ¿Puedo pedir una amigo Si me llevan la bandera de mi país, no me deis lecciones de patriotismo encima. ¿Qué? No me digas que eran 10.000. Porque los 90.000 que van cada día, ninguno lleva la bandera de España. Tomás. Y si alguno la lleva, tiene problemas y lo sabes. No mientas. Tomás, lo sabes. Tomás. Se mete en un lío como lleva la bandera de España. Tú no estuviste en Berlín, ¿verdad? Un familiar de un jugador del Barça a Roma lleva una bandera de España al hombro. Pásasele que la... ¿Y sabes qué le dijeron? Te vamos a dar una leche. Ya que dijo que soy el tío de... ¿Y sabes qué dijeron? Ay, perdona, perdona. Le iban a currar. No, hombre, no. Por llevar la bandera de España. No, hombre, no. Y no miento, lo sabes. No. Ya está bien de hipocresía. Decid la verdad, hombre. Que te envíe fotos, si no queréis, de Berlín, si no queréis esto, decidlo, joder. ¿Por qué jugáis a varias barajas? Yo digo lo que quiero. Lo que no quiero, digo. Y que luego por detrás digo, uy, yo lo odio. No, decid la verdad. Si no queréis a España, decidlo, joder. Pero y los que quieran a España, que lo digan. Ir al canal y decir, lo, que contrarreste los pitos. El silencio no me vale. El silencio es de cobardes. ¿Tú me estás mirando a mí? De cobardes. ¿Me lo dices a mí, Tomás? No, a ti no. Ah, vale. Para que lo escuchen. Yo no hablo para ti, claro, hablo para la audiencia. Como te dije a mí. Yo hablo para la audiencia. Yo soy española, Chris. Cuando hables... Yo soy catalana y soy española. Y como yo, muchísimos socios del Barça que viven en Cataluña, que viven fuera... Lo sé. A mí, 15.000 que han pitado... No me representan. Son gestores del club, Cristina. Yo no hablo de los pitidos. Yo hablo de la permisividad muchas veces del club con determinados gestos. Es que es así. Pero ¿cómo frenas aquí? El club tira mucho de la política, el Barcelona. Claro. Está tirando mucho de la política para arrimar las cosas. No politizado todo. Claro que sí. El club está a la altura de la sociedad. Se ha dicho. Bueno, se ha dicho. Vale, es el reflejo. Pero es un error. A lo mejor el Madrid lo tira. El club está. Pero el Madrid ha despolitizado el Madrid. Tú sabes que el Madrid había mucho rollo político con bandera y tal, y han desaparecido el Bernabéu. Ya, no hablas de otro tipo de simbologías. No, lo que tú quieras, pero el Madrid ha dicho a la política del Bernabéu no entra. Es cierto. Eso es verdad. Pues entonces, si hay clubes que se han luchado por eso. El Atleti ha luchado por el tema frente al Atleti. No. O sea, si estamos intentando que la política no entre en los estadios, nos riamos la gracia por los que parece que ya hay que estar por asumido que si pitan el himno, que si tal, que callar. El tema del himno, si lo quiero, pero el tema ya está fuera. Yo también te doy ejemplos personales, pero con nombres y apellidos. Te los doy. Nombres y apellidos de barcelonistas que cantaron el himno, como tú dices, que no tiene letra. En el Camp Nou, mi amigo Manuel Torres lo hizo allí con su camiseta del Barça. ¿Qué fue? Cantar el himne. Eso es lo que hizo. Y hay muchos barcelonistas que lo sienten también. Lo que falta, es verdad, es una condena del club a algo tan repugnante como si fuera un himno. Los jugadores. Como tan repugnante como, como insultar a Cataluña cuando fue al Madrid. Por supuesto. Y eso está mal. Eso está claro. Estoy de acuerdo, tío. Y tendrá que variar el Barça. Y Cris, sí es preocupante para el Barça que en su ámbito cercano, su ámbito próximo, por unos cuantos y por no tener una respuesta rápida, crezca el desafecto en su ámbito primero, que es España, que ahí es donde tiene... Si en Cataluña hay 3,5 millones de seguidores del Barça, hay 8 en el resto de España. Pero yo creo que eso no han dado la espalda al Barça. Los seguidores del Barça no han dado la espalda al Barça. Yo te digo, Petón, un detalle. Yo cuando estaba colaborando en el Sport,
Preguntaba a Joan Belín, su director, le decía, oye, pero el Sport vende el 80% en Cataluña. Y me decía, no, el 40% de las ventas son en Cataluña, el 60% claro. fuera de muy Cataluña. Llamativo. Con lo cual, hay barcelonistas y muchos fuera de Cataluña, ¿eh? Que lo pasan muy mal. Muchos, no, seguro. Barcelonistas españoles. Están pasando que muy mal. Que quede claro que el barcelonismo... Yo conozco mucho, yo sé. Si yo cuando voy a los pueblos a los fines de semana a pelear en Madrid, me vienen muchos culés, me dicen, Tomás, lo estoy pasando mal. Pero porque yo soy un sitio español y no entiendo esta política de barcelonistas que... Que españoles, que no, no son catalanes, que sufrieron con el himno de España, pero son barcelonistas por encima de todo, y a pesar de los políticos, a pesar de los supuestos, ¿no? Directivos de turno, seguirán siendo barcelonistas yo respeto mucho a esa gente. Del politiqueo de alrededor.